En el 26 de octubre de 2017, la señorita Jacinda Ardern será la más joven primer ministra de Nueva Zelanda en la edad de 37 años. Ella está la líder actual o la jefe actual del Partido Laborista de Nueva Zelanda. Su partido formará una coalición con el Partido Nacionalista y Conservador, la Nueva Zelanda primeramente. En las elecciones legislativas neozelandas en este septiembre, el Partido Laborista ha recibido 46 diputados y el Partido Nacional ha recibido 56 diputados. Ideológicamente, la señorita Ardern se describe a sí misma como una socialdemócrata y una progresista. Como partidaria del movimiento obrero, ella se opone a los recortes de impuestos para las personas con ingresos altos, respaldados por el Partido Nacional, y apoya un estado de bienestar que proporciona una red de seguridad para aquellos que no pueden mantenerse a sí mismos. Sobre cuestiones culturales, la señorita Ardern es partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo, habiendo votado a favor del proyecto de ley de igualdad matrimonial en el 2013, y apoya la liberalización de las leyes sobre el aborto. Después de graduarse de la Universidad de Waikato en el 2001, la señorita Ardern comenzó su carrera trabajando como investigadora en la oficina de la primera ministra Helen Clark. Más tarde, ella trabajó en el Reino Unido como asesora de política del primer ministro Tony Blair, y en el 2008 ella fue elegida presidenta de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Más tarde, ella fue electa por unanimidad como subdirectora del Partido Laborista tras la renuncia de Annette King. La señorita Ardern ha servido como una diputada del Parlamento neozelandio desde el año 2008. La señorita Ardern se convirtió en líder del Partido Laborista en el 1 de agosto de 2017, cuando señor Andrew Little renunció a su puesto después de un resultado de votación históricamente bajo para el partido. Bajo su liderazgo, el Partido Laborista quedó por delante de su rival tradicional, el Partido Nacional, por primera vez en 12 años. En las elecciones generales que tuvieron lugar en el 23 de septiembre de 2017, el Partido Laborista ganó 46 escaños, una ganancia neta de 14, poniéndolo detrás del Partido Nacional de primer ministro Bill English, que ganó 56 escaños. Ella se convertirá en la próxima primera ministra de Nueva Zelanda, porque el Partido Nacionalista Nueva Zelanda Primero ha anunciado hacer coalición con ella.